City ha podido encontrarlos a tiempo. Los jóvenes rescatados siguen en estado crítico, aunque estable. Harris retenía a los jóvenes de entre 13 y 18 años en una granja abandonada. Este atroz suceso es tan solo otro ejemplo de que Night City sigue con su derrumbamiento. Los crímenes de Night City ya duplican a los de los nuevos Estados Unidos. Llegados a este punto, al parecer, sería una garantía estrechar lazos con la Unión para que la seguridad de esta ciudad volviese a su cauce. Sigan atentos, más detalles después de la pausa. Mr. Star, toda la noche.
Go, 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 go
mejor de tu ganancia. Thank you.
Atención, os habla Gary Mace. Se ha duplicado la recompensa por el cibersicómata que se ha colado en Downtown sin registrarse. ¿Su descripción? Un hijo puta grandote con la flaca paseando. Tengo algo para ti. Hay un matasanos que trabaja gratis. Anthony Anderson. Si no fuera por su clínica en Montaña de Oro, los desafortunados de Downtown no tendrían a quién recurrir. Y bueno, le han atacado los chatarreros, que parece que tienen algo pendiente con el propio Anderson. El pobre Doc está encerrado en su despacho sin comps. Su ayudante Odell Blanco te espera en la clínica. Que te cuente él el tema. Ah, y otra cosa. Al doctor Anderson no puede pasarle nada. ¿Qué tal va la vez? ¿Sigue seca? ¿Los puntos bien? Duele que te cagas, Chum. No me tengo en pie. No puedo subirte la morfina. Si lo hago, no habrá para los demás. Nos vamos a ir a la mierda sin Anderson. Odell Blanco, me llamo V. Me envía un fixer. Menos mal que estás aquí. Si los chatarreros no se van, los pacientes empezarán a caer como moscas. Parece un implante de mujer que no está ajustado a tu peso. ¿Cómo? ¿No me vale este cromo? Nah, solo tienes que retocar la capacidad de carga. Cambia las opciones de las rodillas. Vaya, eso no lo hemos intentado.
Creía que Hansen mantenía a raya a las bandas de Dogtown. Los chatarreros deben tener un trato con Bennett, el teniente de Hansen, por estos lares. ¿Los sueldos de Bargest no pagan las facturas? Como dice la Biblia, el soborno ciega a los ojos de los sabios. Y Bennett ni siquiera lo es. ¿Esto era una iglesia? Sí, la mía. Ya casi nadie busca la absolución. Pero sí necesitan transfusiones e implantes nuevos. Al menos les echas un... Ya. Pero no hay sacerdote para confesarse. ¿Entonces eres la mano derecha de Anderson? Yo no me dedico a esto. Vaya, yo más bien doy apoyo espiritual. ¿Y qué tal? Los pacientes tienen miedo. No tendrán a dónde ir si le pasa algo a Anderson. ¿Qué quieren los chatarreros del Doc? Bueno, había una chica con ellos, Nika Jankovic. Decía que estaba buscando a su hermano. ¿Por qué? ¿Es un paciente vuestro? Sí. Quería hablar con Anthony y parecía muy enojada. ¿Los chatarreros te dejan cuidar de los pacientes? En cierto modo, la tal Nika les ordenó que nos sacaran a todos. Nadie tiene permitido entrar. Dijo que era algo entre ella y Anthony. No quiere que nadie acabe muerto. O que nadie se vaya de la lengua. ¿Anderson se ha encerrado en su despacho? Sí. Es la única zona con seguridad. Busca el altar y mira a la derecha. Las escaleras van directas al sótano. Si le pasa algo a Anthony, bueno, se acabaron los buenos días para esta gente. Déjamelo a mí.
cojones que para qué. Hasta esos matasanos clandestinos tendrán garantía, ¿no? ¿Garantía? ¿En qué mundo vive? Digo, ¿rearme por lo de mi ex? ¿Ahora estoy que no cago? Seguro que sonríen en mi puta cara. Oh, no.
lo que quieres. ¡No te acerques! ¿Dónde está Gaspar? ¡Dímelo! Baja el arma. Hablemos. He venido a por Anderson. Necesito que sobreviva. Y yo he venido a por mi hermano. Este cabrón me importa muy poco. ¡Eh! ¡Te levantas! ¿Dónde está Gaspar? Vas a tener que ponerle más ganas. La pipa esa no está surtiendo efecto. Oye, ¿trabajas para mí o para los chatarreros? ¡Que hables, coño! ¿Pero qué cojones? ¡Oye, Merc! ¡Ayúdame! Te has pasado, chatarrera. Por fin, no... Podrías haber hecho eso desde el principio. ¿Con qué mano agarras el bisturí? Con la otra. Mira, eso que nos llevamos. Podrías habértelas apañado tú solito. Solo tenías que decirle la verdad. ¿La verdad? La verdad es que su hermano era un yonki y su pronóstico estaba entre imposible y muerto. Pero esa verdad no le interesaba. ¿Cómo están los pacientes? Con Odell, esperando en la calle. Dile que está todo despejado y que toca volver al Tajo. Estoy algo ocupado. Buen trabajo, V. Le ofrecí a Anderson enviar a alguien a recoger los restos de los chatarreros, pero se negó. Quería echarles un vistazo primero o no sé qué. Supongo que estará en shock. Te paso la pasta ahora mismo. Encargo finalizado. Mantened los ojos abiertos. Si veis algo sospechoso...
¡Me atacan! ¡Despedazadla! Thank you.
sube, hace poco tuve una pesadilla. Habían hackeado mis pulmones Sinte y me ahogaba. Luego perdí la conciencia y me desperté. Pues bien, mi clienta, Indira Abarasa, no tendrá tanta suerte si no cumple con su chantaje. El sujeto en cuestión es Milko Alexis y trabaja para los hijos del vudú. Ya sabes qué hacer. Si tienes alguna duda, lee los detalles adjuntos.
Ajá.
Vaya toalla. ¿Qué tenemos aquí? ¡Espera! ¡No dispares! ¡Solo estoy por negocios! ¿Tratas con los hijos del vudú? Sí. Bueno, más bien trataba. Después de lo que has hecho, buscarán a otro proveedor. ¿Los vudús no pueden comprarle el cromo a un matasanos? Este ciberware no es para instalar, sino para reciclar. Para unos experimentos. ¿Qué investigación decías que están haciendo? Ni lo sé ni me importa. Bastante tengo con lo mío. Milko Alexis, hijo del vudú. ¿Te suena? Sí, pero dejémoslo ahí. Ese tío prácticamente vive en la red. Tiene a todo el mundo desquiciadito perdido. Será un pez gordo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Y yo qué sé. Bastantes problemas tengo ya. Habla, o será tu calavera la que reciclen. No me das miedo. ¡Ah! ¡Puta psicópata! ¡Joder, en la nariz no! ¡Duele un puto huevo! ¿Lo vas a soltar ya? ¡Bien, vale, tú ganas! ¡Para ya! A ver, los vudú desmontan casi todos los implantes en busca de vulnerabilidades de código, hackeos nuevos y demás. Si algo no les sirve, se lo instalan a robots antiguos. La mayoría están cascadísimos, pero uno les salió bueno. ¿Robots? ¿Para qué? Párate a... Si ese Milko es tan importante, necesitará protección las 24 horas. Me estoy quedando sin tiempo. ¿Sabes cómo despachar a esos robots? Sus sensores de movimiento lo detectan todo. Pasar a hurtadillas no es muy recomendable. ¿Cómo vas de puntería? Me defiendo. Los vudú guardan sus robots en una sala de servidores. Puedo sobrecargar las matrices de discos y luego tú te cebas con los servidores hasta que exploten. Con eso emitirás un pulso lo bastante tocho como para freír sus circuitos. Vale, puedes irte. Tengo trabajo que hacer. Ya será menos. Activando sistemas defensivos, 40%. Thank you.
humanas detectadas. Iniciando protocolo de evacuación. Desbloqueando salida de emergencia. Ten cuidado. Estoy conectado al runner, ¿lo ves? No es plan de que le rebote una bala, ¿eh? Netrunner, chantajista, asesino, es mi objetivo. Puede que Milko tenga un historial delictivo, pero es un don nadie. Un pececillo en un gran estanque. Soy Alan Noel, especialista de Netwatch en crimen organizado. Podremos llegar a un acuerdo. El primer agente de Netwatch que veo sin corbata y dispuesto a ensuciarse las manos y acostarse con el enemigo. Intentamos reclutar a unos cuantos. Por muy bien que se lo vendiésemos, ninguno aceptó. Subestimamos la lealtad que se profesan. Pues nada, Alan. Aunque seas un agente de Netwatch, si te cruzas en mi camino, tendré que apartarte. Al menos, deja que me desconecte de Milko. Bien, pero al mínimo movimiento brusco, te liquido también. Mucho mejor. Ahora, escúchame. No puedes matar a Milko. Aún no. ¿Quieres detenerme? Convénceme. Llevo meses resistiendo aquí y conviviendo con esta chusma. Mi objetivo es exponer una telaraña de chantajistas y asesinos mucho mayor que Milko. Pero antes, tengo que averiguar quién mueve los hilos. ¿Milko trabaja para ti? ¿Es un informante? Cada vez que él se conecta a la red, yo aprovecho para rastrear a quien da las órdenes. Dame una oportunidad.
¿Tienes una idea de a cuántos más podemos salvar así? Me llegan informes de víctimas por toda la costa. Milko solo es uno de los runners que trabajan para los hijos del vudú. En cuanto encuentre a quien dirige su operación, podré desmantelarla de una vez por todas. Necesito a Milko. Su muerte por sí sola no cambiará nada. ¿Lo entiendes? Vas a tener que apañártela sin Milko. No lo hagas. Ten cuidado. Estoy conectado al... runner, ¿lo ves? Milko ya es hombre muerto, pero tú aún puedes salvarte. Seas quien seas, te aconsejo que te apartes. Sería un desperdicio de balas. Hazme caso. Soy Alan Noel, especialista de Netwatch en crimen organizado. Llegar a un acuerdo. Hace poco conocí a un colega tuyo. También espiaba a los hijos del vudú. ¿El agente Mosley? Te tienen un pedestal. En aquel entonces alcanzaste un acuerdo con nuestro compañero. Sí, eso pensaba. Pero resultó que tu compi me había inyectado un programa de rastreo. Vosotros en vuestra línea. Por eso paso de perder el tiempo estando de palique con un corpo. Al menos deja que me desconecte de Milko. Bien. Pero al mínimo movimiento brusco, te liquido también. Mucho mejor. Ahora, escúchame. No puedes matar a Milko. Aún no. ¿Quieres de...? Milko... Dame. Me llegan informes de víctimas por toda la costa. En cuanto encuentre a quien dirige su operación, necesito a Milko. Su muerte por sí sola no cambiará nada. ¿Lo entiendes? Para ti esas víctimas no son más que números. No tienen ni nombre ni rostro. Pero mi clienta sí tiene nombre. Indira Barasa. Y morirá si no hago mi trabajo. ¿Crees que no lo sé? Desconectar a Milko no le salvará la vida a Indira. A él lo sustituirán y ya. ¿Crees que a él le importan los pobres diablos hackeados por los vudú? Son lo último de su lista. Estos corpofurritos están cortados por el mismo patrón. Solo buscan lucir su falsa sonrisa como empleado del mes. Vale, tú sigue haciendo lo tuyo. Pero como la cagues, serás el primero en mi lista negra. No te arrepentirás. Te doy mi palabra. Vete. Tengo que volver a lo mío.
testigos a la mayor brevedad. Han asignado a unos netrunners para que velen por su cuerpo y mente a todas horas. Ningún hacker llegará hasta ella con vida. Has garantizado la seguridad de nuestra clienta y tu fixer ha quedado bien ante sus patrones corporativos. Con el corazón tan henchido como la cuenta bancaria, te transfiero tu parte. Contrato cerrado. Ten cuidado. Estoy conectado al runner, ¿lo ves? No es plan de que le rebote una bala, ¿eh? Asómale, chico.
¡Hala! You don't need to smoke, you ready to charge, you ready to die.
Verás qué energética. Prueba la nuestra. No sé por qué me salió tan barato el ojo. ¡Cuidado, imbécil! ¿Igualito que una quirosis? Meten publicidad todo el puto día.